News México, me vas a corregir, ¿cómo se dice originalmente? Se dice México porque la palabra México viene de tres raíces y vocablos náhuatl, que viene de me, que es mestli, significa luna, xi, de xicli, que es ombligo, y co, de sinencia locativa del lugar, y se pronuncia México porque tiene X. ¿Por qué no dicen Jola? ¿Por qué no dicen Joquemilco? Si también tiene X. Pero bueno, eso es lo que debemos de corregir, la pronunciación de nuestro idioma original, el náhuatl, y nuestro país pues tiene tres raíces y vocablos náhuatl, México. Bueno, pues empezamos hoy este capítulo de News México. Ya había, perdóname, México. ya la fuerza de la costumbre. Sí. Ya habíamos hecho otras notas con gente de náhuatl, sobre todo del campo, que nos estaban hablando sobre la situación, y filmamos incluso un ritual de bendición pues prehispánica de nuestras culturas. Y hoy estamos aquí en el monumento a Cuauhtémoc porque están celebrando pues el nacimiento de el último emperador mexicano que hubo, el último emperador azteca, ¿no es así? Sí, venimos como cada año desde que permanecemos aquí para venerar y agradecer al gran Tlatoani, al gran emperador azteca, Cuauhtémoc, que es uno de los fundadores de nuestra gran nación, azteca, nahuatlaca, tenochca. Y bueno, también, para que lo sepan nuestros amigos, hoy, ahorita es el mediodía, o bueno, unos minutos pasados del mediodía. El mediodía era cuando empezaba el día en la cultura prehispánica, ¿no es verdad? Sí, siempre se hacen las ceremonias a las 12 del día, donde está en el corazón del cielo el Dios Padre Sol, ahí en el medio, y esa es la hora cósmica para hacer nuestras ofrendas y danzas ceremoniales. Y sí, de hecho, la cultura europea nos dice que el día empieza a la medianoche, así, con un, hermana, minuto, pero aquí en, sí, pero aquí en los pueblos prehispánicos empezaba a las 12 del día y terminaba a las 11:59 del día siguiente. Pues le agradezco mucho, hermano. Un placer, y pues muchas estamos gracias aquí, y pues amigos de News México, pues hay que recuperar más estas tradiciones que las europeas o las gringas, que ahora está llegando mucho de Estados Unidos, y pues hay que valorar esto, que miren, lamentablemente está pintarrajeado el vandalismo. Claro, hay enojo por un gobierno mal hecho como el que llegó el PRI nuevo, pero no podemos maltratar pues algo que es nuestra herencia, ¿no es verdad? Así es, nosotros debemos de cuidar lo que es nuestro, porque pues no podemos destruir la gran herencia ancestral que nos dejaron aquellos bellos y fabulosos hombres, sabios y planetarios solares.